Ahora, yo tengo una amistad, y yo siempre la miento mucho, porque el esposo es, como usted está diciendo ahora mismo, un hombre que todo lo que hable basura. Y ella va a mi casa mucho, se sienta allá conmigo y digo, mira, yo voy a comprar un radio y se lo voy a regalar para la madre de ustedes. Para que ustedes pongan CDN el hotel a Simón. Mi hijo se ríe mucho. Mi hijo me dice, no mami, pero es que tú tienes esa mujer de ceja a ceja. Y yo, ¿tú sabes por qué la tengo de ceja a ceja? Porque he aprendido mucho. Gracias. En estos días yo tengo a mi pareja en Nueva York. Y el sábado me fui de parranda. No salgo de la casa, pero el día que salgo, ese día es mi enemigo común. Pero él comienza a tirarme todo trapito al sol. Me dicen estos días que no me vas a llamar más, que de esto. Yo le dije, ay, mi corazón, mi prenda bella, preciosa, te adoro, te quiero, mira mi vida. Llámame cuando tú quieras, cuando tú puedas y cuando tú tengas tiempo. Y así mismo, porque ser pareja no significa que yo estoy presa. Yo no estoy coartada en mi libertad. Yo lo que tengo que saber es que tengo que ser respetuosa y leal ante la promesa que yo hice de estar en una exclusividad. Y lamentablemente aquí hay gente que por más puede vivir lejos y quieren coartar. Y no, no se le debe de permitir el que nadie nos quiera controlar. El control no es amor. El amor no es dañino. El que me quiere para bien. Y lamentablemente muchos agresores utilizan, es que yo te quiero, es que yo quiero lo mejor para ti, para coartar a una mujer.